Bueno, hasta mientras, escuche por favor. Ya, vamos a concluir el cuestionario. Me parece que nos quedamos por la semana pasada. Les pido disculpas, tuve una llamada de la escuela que me quitó bastante tiempo, lastimosamente, y no pudimos avanzar. Hubiéramos terminado, de hecho, ya. ¿Por qué faltaba? Faltaba, me parece, confirme que faltaba, chicos, faltaba el último cuadro, ¿verdad? La pregunta 5 y 6. Remite el último cuadro. 5 y 6, ¿verdad? El cuadrito, ¿verdad? Donde dice Red makes note and solve the problem, ¿verdad? Eso faltaba, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Confirmen, chicos. Sí, Miguel. Yes. Chévere. Es que, profesor, yo ya terminé y ya le mandé el cuestionario. Ya, vamos a ver si está bien hecho. Porque no estoy acá. Es aquí en clase. Caramba, con calma. Bueno, decía ahí, en español, dice, lea, haga notas y resuelva el problema. Dice ahí, Susie plays soccer. She scored 3 goals in every soccer game. She played 5 games. How many goals does she score? En español, dice, Susie juega partidos de fútbol. Ella anota 3 goles en todos los partidos, o en cada partido. Ella juega 5 partidos. O sea, Susie es tan templada que en 5 partidos metió 3 goles en cada uno, ¿no? Ah, caramba, qué buena la chica, ¿no? Muy, muy buena. Bueno, entonces, en total, ¿cuántos goles ha metido ella? ¿Qué hacemos para hacer la cuenta? ¿Qué cuenta hacemos? ¿Sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos? Multiplicamos. Ok. En español, ¿cuál sería la operación matemática que hacer? En español. 3 por 5. Ahora, bien, 3 por 5 igual 15. Bueno, eso es igual en todos los países del mundo. La multiplicación no cambia. Pero, ¿en inglés cómo se dice? ¿Alguien sabe cómo es en inglés 3 por 5 igual a 15? ¿Alguien sabe? Ok. El año pasado sí lo dije. Eso estoy muy seguro. Pero, otra vez. Justo mi amada ahorita de la escuela. Discúlpeme. Podemos en silencio. Discúlpeme. Ay, ya me disculpan. Bueno, si insisto nuevamente, le contestaré. Ok, sí, me disculpan, ya. ¿Qué? Ay, Dios mío. Me complicó. Bueno, en inglés, 3 por 5 igual a 15, ¿verdad? Sería, escuche, si no recuerda, porque sí lo hice, sí lo dije, 3 por 5 igual a 15, 3 times 5 equal 15. El por o la X en nuestras matemáticas españolas decimos por, decimos times, o sea, 3 veces, times, 3 times 5 equal 15, recuerde. 3 times 5 equal 15. Yo me asunto porque yo el del aporte podría pedirle que me diga la cuenta en inglés y usted debe leer los números y las cuentas en inglés. En este caso son las multiplicaciones y el por en matemáticas es times. Permítame, deje pasar un audio. Es la doctora, permítame. Voy a pasar un audio. Silent, please. Okay, seguimos. Entonces, 3 times 5 equal 15. En el cuadro, ¿qué hago? Simple. 3 por 5 raya. El resultado, ¿cuál es 3 por 5, chicos? 15. En inglés. 15. Recuerde, 15, porque 50 es 50. Ese es un error que comete la mayoría de latinos. Entre el 15 y el 50. La N al final es la que hace la diferencia. 15. Ahí es 15. Y 50, 50. Haga eso así y verá que no se va a confundir. Ahora, abajo. No, sí, dígame. Hay que dibujarlo en letra o en número. Ya, gracias por la pregunta. En números, en números. En este caso, en números, ya. Lo que se va en letras, abajo, ya dice she, es lo que en inglés, ¿ella qué hace? Dice que ella anota 15 goles. Entonces, ¿cómo es anotar en inglés? ¿Alguien sabe? Sí lo dije la vez pasada, anotar en inglés. Score. Score, bien, she scores, ¿cuántos goles? En inglés, 15. Ahí sí va en palabras, she scores 15
goals. She scores 15 goals. Esa es la respuesta que usted debe poner. De modo que, sin el aporte, toca esa pregunta. Claro, la operación matemática la pone en números, pero la respuesta es en inglés, tal cual en este momento le estoy indicando. Verá, si pone algo diferente, te pongo cero. Francisco, te pongo falta si no tienes cámara. Buenos días, Francisquito. ¿Ok? Y la última pregunta. La última pregunta. Dice, answer the question. Do you have any brother or sister? ¿Qué le están preguntando? A ver. Do you have any brother or sister? ¿Alguien idea de qué le pregunta? ¿Alguna idea? Supóngalo, inténtelo. Ah, bandidos, nadie se atreve. Bueno, le ayudo yo, ya. Cuando vea un do you have, es la forma de preguntar, ¿tienes? ¿Quiénes? Do you have es tienes. Entonces, cuando veo ese tienes, ¿qué sigue de ahí? Any brother o sister, ¿tienes hermanos o hermanas? Ya, esa pregunta es libre. Es libre. Ya, vamos a suponer, por ejemplo, en el caso de Juan David, solamente conozco a su hermano. Entonces dirá, I have one brother. No more, nada más. I have one brother. Y se acabó. Y esa sería la respuesta de Juan David. En el caso de Solange, solamente conozco a su hermana mayor. No sé si tenga otra hermana, ya. Solo conozco a la mayor de ella. I have one sister. No more. Alejandra, creo que tienes hermanas mayores, ¿verdad? Me parece que conozco a una de ellas. Ajá, sí, y creo que las conozco por situaciones de la vida, ¿ya? Las conozco porque la vida es un esposo, ¿ya? Entonces, I have two sisters, por ejemplo. Marquito, bueno, no sé de tu familia qué más. I have, si tienes hermanos o hermanas, I have two sisters, for example. Saori, no sé. Saori, por ejemplo, ¿tienes hermanos o hermanas? No sé, cuéntame, Saori, escucho, Saori. Soy sola, dígalo. No tengo hermanos. Ah, ya, entonces, I don't have. Ya, y se acabó, I don't have, no tengo, punto. En caso de David, conozco a su hermano menor, a Dylan, ¿verdad? I have, y tienes más, ¿ves? I have two, si es, tengo un hermano, una hermana, I have one brother and one sister. Y los pones así, yo voy a leer. El caso de Saori Ochoa, bueno, pues no tengo idea, ya si pones hermano o hermana, la cantidad. El caso de Matías. Un hermano mayor. Ah, ya, exacto, bien, gracias. Have one brother, ya sí. Sebastián, no tengo el dato, pero ya. Bueno, ¿sabes cómo poner? Ya, I don't have, ok. I don't have, Matías, ¿me ayudas contigo? ¿Cómo es tu caso, Matías? Sí, tú, hermanos, hermanas, ¿tienes? ¿Eres único? Tengo cuatro hermanas. Cuatro hermanas, caramba, qué chico. Vas a ver, hartos cuñados. I have four sisters. Te van a hacer los cuñados, amigo. Suerte con eso. Yana, bueno, en caso de Yana, conozco a Santino. Tengo una hermana mayor. Ya, entonces, I have one sister and one brother. Ok, muy bien. Alice, ¿me cuentas cómo en tu caso, cómo es la cosa? Tengo una hermana mayor. I have one sister, no more. Nathan, you have any brother or sister? Cuéntame. Mande. Ah, estás distraído. ¿Tienes hermanos o hermanas, Nathan? Sí, tengo una hermana y un hermano. Ah, ya, yeah. I have one brother, one sister. Es lo que deberías poner ahí. Ok. Francisco, cuéntame. Francisco, capaz, dijo solo, ¿será que tienes hermano Francisco? ¿No tienes hermano Francisco? Sí. Creo que ni me escucha, de hecho. Francisco no puede hablar porque se le dañó la cámara y el micrófono. Ah, ya, ok, aquí me está respondiendo. Entonces, I have one brother. Ya, sí, gracias Francisco, ya di tu mensaje, gracias. Nati, tu cámara, Nati. Natalie, tu cámara, gracias Natalie. Ok, ahora sí, cuéntame. ¿Tienes? ¿No tienes? ¿O eres hija única? No tengo hermanos. Ya, yeah, I don't have. No tengo. Moisés, en tu caso, Moisés.
Tengo dos hermanas, Víctor. Dos hermanas. I have two sisters. Y esa es la respuesta. Eso es todo. Las respuestas son diferentes, pero yo las voy a leer cuando vea la fotito. Entonces, hasta aquí terminamos el cuestionario. Ahora, hago un corte. Bueno, primero, recuerden, una vez que termine el cuestionario, envíe la fotito. Si no, por la plataforma, por interno, ya, y yo califico, lo prometo. Como terminamos hoy día, usted debería enviar la foto hoy. Espero que así sea. Debería enviar la foto. Ya, y la chicos, ya. Agradezco entonces su colaboración en el tema del cuestionario. Ahora, ¿qué voy a hacer? Hago un corte aquí y vamos a revisar la plataforma, las actividades pendientes. Hay muchos de ustedes que por educación, por aprecio, no muestran la plataforma en vivo porque se habla 000000000000 y muchos 000. No, pues, ¿qué voy a hacer? Escuche, voy a compartir la plataforma. En buena hora, como hemos ido despacio, son pocas páginas, ya, y vamos a ver las, las hojitas del libro que hemos trabajado. Confirme, chicos, ¿pueden ver pantalla? ¿Pueden ver? Sí. Chicos, les escucho, ¿pueden ver pantalla? Sí. Sí. ¿Te veré? Sí, profe. Te veré. Entonces, vamos a ver. Iniciamos en este parcial en la página 44, ya. Si usted estuvo en clase, porque trabajó conmigo en clase, aquí está justamente las palabritas que yo en ese día trabajamos. Estas son las respuestas que usted debe tener en la página 44. Como esto es un video de YouTube grabado, usted lo puede más tarde y lo coge con calma, así que no se preocupe si no los puede captar o los puede ver en la página 44. En la página 45 está justamente lo que está aquí, en la página 45. Usted puede ver esas las respuestas, ¿ya? Y con eso usted se pone al día, ¿ok? Página 44, ¿ok? Y página 45. Por favor, si no las tiene, hágalas, envíe la fotito a mi WhatsApp. No intente, en serio, mira que lo advierto, no intente hacerse listo enviando captura de la pantalla de YouTube, porque obviamente es diferente. Si ve esta página, esta fotito en mi WhatsApp del video, créame que se queda con el cero. No lo haga, porque sí, hay estudiantes que creo que son capaces, son bandidos, no hagan eso, no sean tramposos, chicos, ¿sí? Copien en el libro y envíen la fotito del libro, ¿ok? Ya. Pues estamos en la página 44 y 45. ¿De cuál seguía? La página 46. Ya. Si usted estuvo en clase conmigo esa vez, ya justamente completamos las propiedades de las personas, ya, en cada cosa. Tal cual vemos aquí en la pantalla. Miren, voy despacio para que vea. Si no lo tiene, apúntelas con todo igual. Si no puedes capturar, más tarde lo ve en YouTube, ¿ya? Y lo puede concluir, tal cual. Aquí están las respuestas a todo. Por si acaso no envió, aproveche y envíe. ¿Por qué? Porque una vez acaba el aporte, el día miércoles a las 9, ajá, miércoles a las 9, ya no recibo nada de fotos, verá. Hasta el miércoles, ¿ok? ¿Qué más, chicos? Esta página que trabajamos, la página 47, sí. La página 47. ¿Se acuerdan de esto? Justamente hicimos en vivo esta actividad aquí, que algunos estudiantes participaron. Me dio un gusto que los chicos hablen. Es bueno que los chicos no se quedan callados, conversan, se comentan, responden. Aquí están las respuestas justo a cada una de ellas. ¿Ya? Tal cual. Con las líneas de colores, para que no se enreden. Las palabras que justo antes de completar, explicamos que era el his, que era el her, el their y el our. Como usted estuvo en clase, escuchó la explicación y sabe qué poner en cada una de ellas. Que bueno, esa clase espero haya sido clara, porque igual lo expliqué el día del cuestionario, ¿ok? ¿Qué más? Y esta aquí, la última, la página 48. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Espero no estar equivocado. Hasta aquí llegamos. ¿Qué hicimos esa vez? Completamos los miembros de la familia. Sí, todos y cada uno. En ese orden, más que nada por la edad. Grandfather, grandmother, abuelo y abuela. Mother and father, mamá y papá. Uncle, aunt, que es el tío y la tía. Había quienes no se acordaban. Bueno, ahora se acordaron. Sister, que son todos ellos. Sister, que es la hermana. Y brother, que es hermano. Y cousin, que son los primos. Recordamos el vocabulario deportivo. Players, los jugadores, stands, que son los asientos, goal, que es el gol,
Goli, que es el arquero, el tapador, portero, guardamata, como sea que se diga, pero es el que permite, bueno, o evita los goles, dice que. El referee, la persona que, bueno, pues amarra los partidos en forma cómica, ¿no? Whistle, el silbato. Fans, que es el público que hace las barras. Y el 8, screaming. ¿Qué era screaming? ¿Alguien recuerda qué es screaming? ¿Alguien se acuerda? Por favor, me indica. Gritando. Gritando. Screaming es gritando. Muy bien. Esas son las páginas que vimos hoy. De modo que, si por alguna razón usted no las tenía, ya no tiene excusa. Le mostré en pantalla las páginas y las respuestas. De modo que cualquiera que por si acaso no haya podido enviarlas, bueno, pues me da una pena. Se va a quedar con cero si no toma una actividad. Por favor, póngase pila con eso. Después del aporte, que es el día miércoles hasta las 9 de la mañana, yo no recibo nada. Ese día solo recibo las fotitos, los aportes. Antes de eso, dígame. Esta es una vez una pregunta del aporte. Este miércoles es el otro. Este miércoles, a las 9 de la mañana, miércoles, sí. Miércoles a las 9, ya. Obviamente, yo con antelación voy a enviar la hojita. Así que tranquilo, yo envío la hojita, ¿verdad? Para que tenga impresa antes del aporte y la pueda hacer. Así que verá, antes del aporte, usted ya debe haberse puesto al día con las actividades. Hay quienes, bueno, pues sé por interno que no tienen libro, ya. Por interno me informan, teacher, ¿cómo hacemos? Y yo le ayudo, ya, para ver una actividad compensatoria. Pero miren, el tiempo se acaba, así que decide así ya, o saca copias o hace algo, pero algo tiene que hacer justamente porque no se puede quedar con el cero. Dígame. Usted ya mandó la hoja del examen. ¿Qué dije, chicos? Después del aporte, ¿qué dije? Que lo enviaba antes. No he enviado, tranquilo, que no lo he enviado. Usted, si usted está atento al grupo, verá que eso yo envío. Yo soy muy responsable con eso. Ya aún no lo he enviado. Así que tranquilos. Por ejemplo, si el aporte es miércoles, yo a más tardar el martes lo estoy enviando. Así que debe estar atento, porque el martes es la fecha más tardía en que yo enviaría el aporte. No lo envío mucho antes por razones obvias. Nadie hace eso. Nadie envía los aportes con una semana de anticipación. ¿Por qué? Porque las hojas se pierden y usted borra los mensajes. Por eso. Así que lo envío el día martes. Así que el martes, ay, teacher, envíe allá. E imprime, se acabó. Digamos que el día miércoles a las 9, usted lo tiene listo, con cámara encendida, como Yana no la tiene aprendida, como que tampoco tiene, Emilia tampoco ya aprendida. No están, les pongo falta y les pongo cero por aporte no presentado. ¿Qué les parece? ¿Ok? Hágalo así, por favor. ¿Ya? ¿Alguna preguntita? Pregunte, aproveche. Que todo esto está respondiendo. Pregunte. ¿Ya? Entonces, verá. Miércoles a las 9, aporte de inglés. La hojita la envío el día martes. ¿Por qué? Porque nosotros borramos los mensajes por modo automático porque se llenan los que pasan los grupos. Sí, una vaina es un grupo de WhatsApp. Se llena, se le plata de mensajes. Así que lo envío el martes. Así que el martes está atento. Envíame la hojita. ¿Ya? Por favor. Las fotitos, las páginas a los que no envía deberes. Yo, por respeto, créame, me encantaría decir sus nombres. Me encantaría. Pero yo no quiero hacerle quedar mal. Pero aquí hay chicos que no tienen ni uno. Ni siquiera el video enviado. Ni el video. A los que no envían un video, el cero ya es inamovible. No hay nada que hacer. Ya quedó con esa nota. Pero aún pueden salvar la nota con el tema del libro. Ya, cumpliendo las actividades que están ahorita pendientes. ¿Alguien pregunta algo? Dígame, escucho. Dígalo. A mí solamente me falta echar una página, nada más. Las páginas que le faltan, usted sabe cuáles son, ya. Envíe las fotitos. Ya. Incluso. Me falta nada más la 47. Ya, perfecto. Si sospecha, tiene la duda, ya, una foto repetida no hace daño a nadie. Y, ya, bacán. Porque puede ser que usted crea. Sospeche, suponga que la envió y no, yo teacher la envié. No se arriesgue, la memoria es mentirosa. Mejor envíe así sea repetido para saber que la envió. Ya, y reviso, de modo que pila con eso. Así que, por favor, Juan David, pila con eso. Solange, pila con eso. Emily Vera, pila con eso. Saori, pila con eso. David, pila con eso. Andrei, pila con eso. Sebastián, Nathan, pila con eso.
Alice, por favor, pila con eso. Nati, pila con eso. Francisco, por amor a Cristo, pila con eso. Emilia Samaniego, pila con eso. Neita, Moisés y Neitan, pila con eso. Y Yana, pila con eso. Verán, a todos les di la misma advertencia. Así que ya después del parcial, es que teacher, después que pasa el aporte, teacher, ¿qué medio tiene? ¿Cómo hacemos? Ya nada, porque las notas son bloqueadas y yo ya no puedo modificar. La plataforma se bloquea y ya no hay cambio, así que aproveche ahora. El video está grabado, usted puede ver después cada página que queda faltante y está todo eso. Así que, primero chicos, la foto resistencia a la una, si está cámara apagada, no va a salir. Usted lo sabe y tiene falta. A las dos, hombre, estamos contentos, estamos todos ya. Está el cuestionario y las hojas listas. Y a las... Ok, me despido, chicos. Bye, Juan David. Bye, Solange. Bye, Alejandra. Bye, Saori. Bye, David. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye. Bye, profe. Bye.